Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Chris Eddy. Me he venido a un cargador de 50 kilovatios a darle un poquito de carga a la batería, que últimamente voy un poquito despistado, no cargo, como tampoco lo necesito mucho y al final me voy bajando y al final pues paso a uno de 50 kilovatios, o ayer estuve en uno de 120, que tenéis el short en el vídeo anterior en el que los enseño. Y nada, llevamos un mes y medio, he hecho muy poquitos vídeos con el coche, aunque sí que le he ido haciendo cositas, que he ido grabando, pero que al final, pues porque he tenido más líos, no me ha dado tiempo de editar, no me ha dado tiempo de nada, no he subido, así que os pido mil disculpas, porque estábamos creando una buena comunidad, muchos comentarios, muchas visitas y muchos suscriptores que estaba subiendo esa la cosa. Así que nada, vamos a hacer un vídeo un poquito especial, como ya digo, llevamos un mes y medio con el coche, casi 4.000 kilómetros, y nada, vamos a ver qué cosita le he hecho al coche y os voy poniendo los clips de las cosas que he ido grabando según las iba haciendo, ¿vale? Vamos a empezar delante atrás. Y nada, empezamos con el tema de los logos en color negro. Fue la primera cosa que compré, que la compré de AliExpress. Y nada, os pongo el vídeo para que lo veáis. Otra cosita que le hemos hecho, así por orden de delante a atrás, es el tema de los retrovisores en negro. Los intentamos vinilar, pero no fue bien. No quedaba nada bien, se levantaba de los bordes y tal. Así que al final he decidido comprar unos recambios de retrovisor en negro, ¿vale? Son de AliExpress, $38 me costaron. Y la verdad que bien, bien. Se nota que el material es bastante más malo que el original. Pero bueno, tenemos los originales guardados y si en algún momento se rompen o lo que sea, pero bueno, quedan a nivel de diseño, ya estáis viendo que quedan muy bien y que tampoco tiene gran dificultad para tanto cambiar como colocar bien. Más cositas, tirando hacia atrás, tenemos el tema de los cristales vinilados en negro. Nada, a nivel estético pienso que es una maravilla. Con lo mismo, seguimos con los detalles en blanco y negro y le da un toque muy 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 bonito, muy deportivo, cosa que creo que debería venir de serie, pero no viene. Y aparte las plazas traseras pues les entra un poquito menos de sol, que bueno, pues tema importante también, pero a mí no me importa mucho porque no suelo llevar gente en las plazas traseras. ¿Qué más cositas? A nivel de maletero, nada. Más cositas, pegué un llantazo bastante importante, compré unos pincelitos, la cual los pondría ahora aquí el vídeo y la marca porque no la recuerdo, pero bueno, que muy bien, funciona la verdad que muy 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 bien, hay que tener un poquito de maña y paciencia para que salga bien, pero bueno, que no, tampoco es difícil, yo tampoco soy ningún artista y la verdad que considero que me ha quedado bien y que no se nota tanto el tema del llantazo, igual que un golpecito con la puerta que dimos contra una pared que también levantó un poquito la pintura y con el mismo kit pero de color blanco también lo hemos solucionado y bien, más o menos bien, no nos llama mucho la atención. Nada, también destacar los pedales en aluminio, ¿vale? Que eso sí que cuesta de quitar y de poner. Pero bueno, os pongo el vídeo en el que también estuve sudando. Estuve sudando para quitarlos y ponerlos, pero al final se consigue poner y queda muy bien. No me acuerdo cómo quedaban en negro, la verdad que fue una de las cosas también primeras que hice. Pero bueno, en aluminio pues llama más la atención, más deportivo y poquito más. Tema de los altavoces, gran tema. Que ha tenido mucha controversia en YouTube. Y muchos comentarios, tanto haters como alabándome la gran valentía que tuve de hacer esto. Así que nada, de momento funciona muy bien, no me ha dado ningún tipo de fallo. Así que sin problema. Y poquito más, el coche me está haciendo una autonomía más o menos de unos 400 kilómetros, un poquito menos, 300 y algo, porque hago mucha autopista. Y aparte hago muchos trayectos cortos, que lo que pasa con los trayectos cortos es que aumenta mucho el consumo porque gasta mucho en el tema de calentar la batería para luego que no lo aproveche. Entonces, nada, en ese caso pues sí que llevamos un consumo de 170 y de 170 y de 172,
Vale, así que nada. Esto ha sido todo. Un vídeo un poquito diferente, un resumen de este mes y medio, en el cual ya digo que ningún problema, estamos muy, 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 muy contentos. Y nada, voy a ver si voy haciendo más cositas, subo más vídeos, os enseño más cositas, sobre todo diferentes sitios donde vayamos a cargar y tal, para que conozcáis esa experiencia de primera mano si tenemos problemas o no tenemos problemas. Yo con el tema de carga, la verdad que no estoy teniendo ningún problema. Cargo en los cargadores públicos que no me están dando problemas y en los de 50 kilovatios de Endesa o de Iberdrola también he podido cargar sin problemas. Únicamente un día me encontré uno estropeado, cambié de sitio, me fui y al final cargué en uno público gratis, así que sin problema. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, pido disculpas por haberos tenido abandonados. Y nada, nos vemos por redes sociales, nos vemos en próximos vídeos y un saludito.